buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del pregón de la Semana Santa de Puente Genil en este magnífico Domingo de Ramos que se ha despertado soleado. A pesar del cambio de hora, la Iglesia de la Asunción estaba a rebosar cuando aún faltaba media hora para que comenzara este acto que, sin lugar a dudas, da entrada casi de lleno a la Semana Santa de Puente Genil. El sumo sacerdote Aarón, acompañado de sus hijos, representando a la Corporación Bíblica del Arca de la Alianza, serán los encargados este año de pregonar a la Semana Santa de Puente Genil, en la persona de Lorenzo Reina Reina, que, como él mismo dijo, será el pregón de los sentimientos. Ya lo declaraba días atrás en el programa de la Semana Santa de Puente Genil, en la Amaranta Paso a Paso. Lorenzo Reina manifestaba que todo el mundo de la Amaranta se verá representado en este pregón. Un pregón en el que la interioridad de los sentimientos aflorarán en cada uno de sus minutos, en cada uno de sus versos y en cada una de sus palabras. Como les digo, haciendo un poco una crónica de ambiente, ya están ubicadas todas las autoridades y todos los representantes de la agrupación de cofradías, hermandades y corporaciones bíblicas. En este pregón va a dar comienzo en muy pocos minutos y, como siempre, Puente Genil Televisión se lo va a llevar en directo, como no podía ser de otra manera. En principio se va a distinguir al manantero ejemplar de 2010, a Juan Ortega Chacón, y posteriormente comenzará el pregón, un pregón que, como les digo, está creando bastante expectación en este Domingo de Ramos. Aún siguen entrando personas para ubicarse, pero lo cierto y verdad es que el protocolo manda que van a ser muy exhaustivos, muy rigurosos con la hora. Aproximadamente van a dejar tan solo 5 minutos de espera y arrancará el pregón de la Semana Santa de Puente Genil 2010. Hermano, hermano, buenas tardes. Rogaría que apagáramos los móviles o lo pusiéramos en modo silencio para este acto. La agrupación de cofradías y corporaciones bíblicas, antes de nada, quiere sumarse al pésame general de un pueblo que siente sinceramente la pérdida de un hijo suyo. De aquel párroco que nos bautizó, nos dio nuestra primera comunión, nos confesó, nos casó y dio la extrema unción a nuestros familiares. Nuestro hermano, amigo, sacerdote y conciliario honorario que lo fue, don Antonio Liébana Santiago. Y a través de estas palabras de sentido y profundo dolor, queremos expresar nuestro más sentido pésame por su muerte, en representación de todos los cofrades y hermanos que hoy dolidos notamos su ausencia. Don Antonio Liébana Santiago quedará en nuestra memoria por siempre en nuestras oraciones y será un punto de referencia para todos, cada vez que rememoremos su ejemplar servicio y entrega al pueblo de Puente Genil. Por todo esto, solicito de todos los presentes un fuerte aplauso en recuerdo de todo lo que hizo por nosotros. Reverendo Padre Arcipreste de la Villa, señor presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas, excelentísimo señor alcalde, presidente de Puente Genil, dignísimas autoridades civiles y militares, autoridades que representáis nuestro ayuntamiento, cofrade mayor de nuestro patrón, nuestro Padre Jesús Nazareno, cofrade mayor de nuestra patrona, la Purísima Concepción, cofrades mayores, presidente de corporaciones y grupos de luz, queridos hermanos, señoras y señores, bienvenido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el Evangelio
Esta es la nueva noticia y el contenido de la nueva evangelización. Desde la paradoja de este mundo, que parece tan autónomo, que necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Dios, en la que se demuestra el culmen de su amor y su entrega al mundo a través de la muerte en cruz, era el anuncio del amor de un Dios, que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Era un anuncio al mundo, tanto más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la resurrección. La liturgia de las Palmas anticipa en este Domingo de Ramos, llamado Pascua Florida, el triunfo de la resurrección, mientras que la representación de la pasión nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa, del tránsito de pasión gloriosa y amorosa de Cristo, el Señor. Desde ayer, sábado de pasión, celebramos nuestra Semana Santa y en ella todos los misterios de salvación realizados por Cristo en los últimos días, desde su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. La Semana Santa, en este Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, une el triunfo de Cristo, aclamado como Mesías por todo el mundo, y el anuncio de la pasión con la proclamación de la narración evangélica, que se plasman paso a paso en cada uno de los santos días que se nos avecinan. Por eso, este domingo tiene para todo Puente Genil el carácter de gloria, porque vemos a Jesús entrar de nuevo un año más, por la puerta de la tradición, de la memoria y de la fe de nuestra villa. Pero también nos provoca sufrimiento al ver cómo a veces el mundo olvida que se entregó para desterrar las desigualdades, que hoy todavía se repiten con tantísima frecuencia. Y cómo no, este Domingo de Ramos, grata mañana, es el que se proclama la buena nueva del comienzo de la tan esperada Semana Santa de Puente Genil, en este pregón de apertura que nos disponemos a oír y seguramente sorprenderá nuestros sentidos. Hará que afloren los recuerdos más agradables y nos preparará para tan intensa y ferviente Semana Santa. Pero antes, tenemos que exaltar a quienes han merecido y merecen el reconocimiento de todo el pueblo de Puente Genil, por su trabajo, dedicación, tesón, entrega y cariño para con nuestra Semana Santa. Es por lo que se requiere la presencia de nuestro presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandad y Corporaciones Bíblicas, el hermano Juan Fernando García Arroyo, y del excelentísimo señor alcalde de Puente Genil, don Manuel Baena Cobos. Hermano, voy a dar lectura al nombramiento de pregonero de la Semana Santa de Puente Genil del año 2009. Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Semana Santa. En virtud de la propuesta presentada por el presidente y del consiguiente acuerdo de la Junta Directiva, reunida el jueves, día 4 de junio de 2008, en el cuartel de la misma, en calle Contralmirante número 1, Convento de los Frailes, y ratificada en Asamblea General de esta agrupación, celebrada en el cuartel del Imperio Romano, el viernes 12 de junio de 2008, de la era de nuestro Señor Jesucristo, se otorga sincero homenaje y reconocimiento al pregonero de la Semana Santa de 2009, la Corporación Bíblica, los Patriarcas y Libertadores de Israel, la Espina, por haber pronunciado bellísimo y extraordinario pregón de apertura de nuestra Semana Santa, el pasado Domingo de Ramos, día 5 de abril de 2009, en la iglesia del exconvento de San Francisco, el hospital de esta villa. Puente Genil, a 28 de marzo del año del Señor de 2010, Domingo de Ramos. Firman el secretario Rafael Gómez López, el presidente Juan Fernando García Arroyo. Por favor, se ruega la presencia del hermano Jesús Álvarez de Sotomayor, pregonero y representante de la Corporación Bíblica, Libertadora y Patriarca de Israel, La Espina. Hace entrega del diploma y capilla conmemorativa el hermano presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Fernando García Arroyo. No es el momento de hablar más, pero sí decir simplemente
es agradecer a la agrupación de cofradías la oportunidad que nos dio el año pasado de poder lanzar ese mensaje semanantero a Puente Genil. Y, por supuesto, agradecer a los que normalmente asistía a estos actos, porque lo ponéis muy fácil y lo animáis mucho con vuestro buen oír y mejor escuchar. Muchas gracias, hermanos. A continuación, siguiendo este acto protocolario, doy lectura al nombramiento de manantero ejemplar del año 2010. Agrupación de cofradías, hermandades y corporaciones bíblicas de Semana Santa. En virtud de la propuesta presentada por el presidente tras la deliberación de la comisión creada al efecto y del consiguiente acuerdo adoptado por la Junta Directiva reunida en el cuartel de los Apóstoles el jueves, día 28 de enero de 2010 y certificada en esta agrupación general extraordinaria de la agrupación, celebrada en las bodegas Delgado el viernes 12 de febrero de 2010, de la era de nuestro Señor Jesucristo, se otorga el nombramiento de manantero ejemplar de la Semana Santa de 2010 al hermano Juan Ortega Chacón, por su trabajo y dedicación y entrega en pro de la Semana Santa de Puente Genil. Puente Genil, a 28 de marzo del año del Señor de 2010, Domingo de Ramos. El secretario, Rafael Gómez López, el presidente, Juan Fernando García Arroyo. Por favor, se ruega la presencia del hermano Juan Ortega Chacón. Hace entrega del diploma y capilla conmemorativa el excelentísimo señor alcalde. Brevísimamente, en mi nombre, en el de toda mi familia, y a la memoria de mi siempre inolvidable padre, quiero dar las gracias a la agrupación de cofradías y corporaciones bíblicas y a todos y a todas las que, tanto en entidades como la gente llana del pueblo, pues habéis tenido a bien congratularse conmigo. Y quiero también, y termino, ofrendarlo a la memoria de todos aquellos y aquellas hombres y mujeres que han sido, son y serán ejemplares mananteros, aunque no lleguen a alcanzar este título. Que Dios os bendiga a todos y muchas gracias. Hermano, os dejo sin más con nuestro pregonero de la Semana Santa de 2010, el hermano Lorenzo Reina Reina, como portavoz de la Corporación Bíblica El Arca de la Alianza. Con vosotros, su presentador, su hermano de corporación, Víctor Romero Cosano. Muchas gracias. ¿Cómo no recordar aquella incipiente primavera, aún fría y hibernante, pues el mes de marzo ha sido siempre imprevisible en nuestro calendario local? Por temprana la hora aún se percibe el cálido olor a pan que se destila desde la Alianza, precioso y preciso nombre, así como el humeante café que se filtra irremediable por la entreabierta ventana del hogar espontáneo. Sobre los legendarios adoquines de la calle, tan resbaladizos como irregulares, con paso rápido, casi en carrera, atraviesan cual rauda saeta la calle de la plaza. Flanquean la original Casa de los Cristalitos, cuna incombustible y guardería de mananteros e infantes desde hace innumerables generaciones. Y por fin llegan al señorial Palacio de la Mayordomía. Es entonces cuando un grupo de mozuelos, no eran más allá de una docena de preadolescencias, en bloque doblan la esquina,
conducido hasta ese momento por el más rápido e inquieto, el más nervioso y travieso de todos. Siempre lo fue así y para todo en su corta y noble vida. Al encarar la estrecha calle dedicada al Guardia Marina Godínez, la alegre carrerilla se convierte en veloz sprint que aquellos corazones empiezan a pagar con deuda de oxígeno que no de ímpetu. Entre el grupo destaca la silueta de uno de ellos, el más alto y también algo más mayor en sabiduría y madurez. Con semblante grave, porta en su prieta y cerrada mano, ¿quién diría que un preciado tesoro? A punto de terminar la calle, de súbito, se detienen ante una vetusta puerta a la altura del número 11. El tesoro es en verdad una llave que abre el candado oxidado de un viejo cocherón. Jadeantes y agitados por la carrera y también por la contenida emoción, se detienen todos detrás del líder del grupo, mientras éste procede con cierta lentitud y no poca liturgia a abrir esa puerta y con ella un capítulo vital en su corta existencia de vida. Se abrió con esa llave, ese día y a esa hora, la puerta del corazón de una corporación hoy identificada como el Arca de la Alianza, antaño y por muchos también conocida como el Botellón. Huelga decir que aquel niño portador de la llave es nuestro pregonero de hoy. Hombres y mujeres de Puente Genil, mananteros todos y amantes de nuestras tradiciones, buenos días. Sean mis primeras palabras como presidente del Arca de la Alianza, las de obligado agradecimiento a la Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil por otorgarnos el nombramiento de pregonero de la Semana Santa de 2010, coincidiendo con los 25 años de continuo profesional de nuestra figura y con los más de 35 de vivencias mananteras. Me honra representar en esta hora una corporación de hombres de Puente Genil, todo ello íntegro, gente de bien, comprometidos con nuestro pueblo, los cuales puedo definir de forma segura, pero sobre todo sencilla, como buenas personas, sin duda por haber tenido la gracia de que su cuna, su educación y sobre todo la divina providencia quisieran estos dones para ellos. Fueron parte de una generación de niños felices, que desenvolvieron su juego y travesura en aquella súa de la Alianza, disfrutando de una vida que discurría de forma más lenta que ahora. Bendita infancia, única, eterna y privilegiada. De aquel grupúsculo de niños que corrían calle Godínez abajo, estamos todos. Uno de ellos, el más rápido, nuestro recordado Miguel, más presente que nunca. Aquel otro, el que portaba la llave del tesoro de nuestra amistad, traducida hoy después de 30 años como nuestra verdadera Alianza, está a punto de saltar a la palestra para contar y cantar desde su vivencia y su forma de ver y sentir lo que es Puente Genil y su Semana Santa. Desde aquella mañana de primavera de 1972, esta corporación, y de ello puedo dar fe, no ha dejado nunca de correr detrás de este mismo líder. Lorenzo Reina nació un día de San Marcos de 1964, en plena conmemoración del tercer centenario de nuestro padre Jesús Nazareno. Está a punto de cumplir, pues, 46 años. Hijo de Angelita Reina Melero y de aquel singular manantero ejemplar Lorenzo Reina Melgar, auténtico mecenas material y espiritual de nuestra realidad cuartelera. Integra una familia querida, conocida y manantera de nuestro pueblo. Hermano mayor de Rosy, de Dani, de María Ángeles y de nuestro añorado Miguel, quien a buen seguro hoy, agitado y nervioso, como aquella mañana de primavera, habrá madrugado para instalarse oportunamente en esta estancia y a los pies del humilde, lo que para nosotros, los hermanos de nuestra corporación, supone la Capilla Sixtina de la esencia manantera de Puente Genil. Es padre de tres hijos, Elisa, Lorenzo y Alberto, y esposo de nuestra amiga de la infancia, María Delgado. Estos son su aval en esta vida y la razón de ser de su inagotable energía para todo lo que devenga Puente Genil y su Semana Santa. Loren cursó sus primeros años de escolaridad en el Colegio de los Frailes, quienes procuraron todo un hervidero de valores franciscanos a los que tuvimos la enorme suerte de pasar por su aula. Posteriormente pasó a la escuela de don Manuel Baena en la Cuesta Vita, después al Colegio Público José María Pemán y más tarde al recién inaugurado Colegio Agustín Rodríguez. Inició sus estudios de bachillerato en el Instituto Nacional Manuel Reina, al término de los cuales marchó a Málaga para ingresar en la universidad, donde se licenció en Derecho en 1988. Posteriormente se diplomó en Criminología y desde 1993 es funcionario de carrera del Ministerio de Justicia, adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 19 de Málaga. Es miembro activo, y no hay que dudarlo, por quienes le conocen bien, y fervoroso hermano de la Cofradía de la Purísima Concepción, patrona de nuestro pueblo.
de la Hermandad del Rocío de Puente Genil, de las cofradías de la Columna y la Vera Cruz, de la de Jesús Nazareno, de donde le viene la vocación de su nombre. Se llama Lorenzo Marcos de Jesús Nazareno. Y, por supuesto, y por vínculo de sangre, de la Hermandad de la Virgen de la Angustia, de la que será el próximo Viernes Santo su hermano ayudante, junto con otro hermano de nuestra corporación, Paco Álvarez de Sotomayor. Con respecto a su forma y manera, quiero resaltar algunas cuestiones, sabiendo que muchas de ellas os sonarán por la familiaridad y repetición que habréis podido ver de forma directa. Pues lo habéis visto destrozado por la emoción cuando en la mañana del Viernes Santo, en la calle de la plaza, se detiene nuestro Padre Jesús Nazareno frente a la parroquia y entona al terrible repetida saeta «¿Cuánto te pesa a ti esa cruz?». Lo habéis visto con el gesto grave y responsable, mandando a los bastoneros de la Virgen de la Angustia durante más de 14 años y repitiendo el grito heredado de «¡Viva la sangre!». Lo habéis visto cantándole la tarde de Miércoles Santo, cerca de esta estancia, al huerto, cofradía impulsada en su día, entre otras personas, por dos mananteros ejemplares, su padre Lorenzo y el incansable Enrique Cosano. Y, cómo no, en la salida del humilde, nuestro titular. Lo habéis visto, como yo, todos los años, en el tránsito del Viernes Santo hacia Miragenil, emocionado ante el misterio del Hijo del Eterno Padre, acompañándolo con hondura espiritual. Lo habéis visto y oído en el entorno de su cuartel, rompiéndose a las 3 de la tarde, cuando entona la saeta «Ya está el infierno cerrado». Lo habéis visto cuando, encerrada su Virgen de la Angustia, ofrece a la soledad su última energía traducida en íntimas cuarteleras, a la Madre de la Isla, en la hora de madrugada camino al Dulce Nombre. También lo habéis visto, amigo, impulsor y cómplice de cuantos grupos y cuarteles jóvenes se han ido generando con posterioridad al nuestro. Corona, Centurión, Sentencia, La Lanza, La Traición de Judas, transmitiendo constantes sentimientos, ánimo e idea. Lo habéis visto también dado el trato humano, con generosidad y sin dobleces, cerca, muy cerca de los débiles, de lo anónimo de nuestra mananta, amigo de los alpatanas, preocupado por las personas de servicio, por sus cosas, que para él no pasan desapercibidas en este mundo tan petulante y grandilocuente. Sin un sincero espíritu de servicio, uno no podría ser amigo de Loren, os lo garantizo. Lo habéis visto siempre con semblante bullicioso, alegre y positivo, buscando por encima de todo el lado humano de las cosas, la buena intención y un constante ponerse en el lugar del otro. Lo habéis sentido cerca, dando lecciones de humildad, campechanía y saber estar, en muchos y en muy diversos ambientes, implicado en cuantas causas nobles y sociales se han impulsado para mejorar Puente Genil y sus vecinos. Lo habéis visto, por supuesto, pícaro y ocurrente, inventor de las más ingeniosas brometas, divertido, haciendo reír al que tiene al lado. Según sus propias palabras, en esta vida cuesta mucho trabajo ser feliz, pero sí podemos instalarnos en otro concepto que depende de nosotros, estar felices. Lo habéis visto, y muchos de vosotros habéis participado con él, perdido por las calles de nuestro pueblo en cualquier esquina y de madrugada, sumido en conversaciones divinas y humanas, emanando y bebiendo de la filosofía y idiosincrasia de nuestras cosas, sin importarle la hora ni el lugar. Y ya para terminar, os diré cómo lo he visto yo. Siempre he pensado, y mi allegado lo sabe, en identificar la personalidad de Loren con la de aquellos legendarios héroes caballerescos, incombustibles y en permanente cruzada con sus ideales. Creo firmemente que, sin duda, es persona de otro tiempo, pero ubicada en este mundo, el cual, ya lo sabemos todos, se ha tornado nada fácil para estas sensibilidades que he descrito, por razón de la acentuada carencia de espiritualidad y valores. Con su perfil de persona idealista, romántica y quijotesca, se muestra ante quien lo trata, superlativo en sus cualidades y actitudes y sobrio en el uso de sus prebendas. De ahí que en su día y en el entorno de su cuartel fuera modestamente glosado como un hombre cabal, una persona formal, un ser muy leal, con ideas de visionario, caballero templario, ascético y místico, con donaire medieval, siempre en busca de su grial. Dicho esto, procedo la palabra a dársela al pregonero de la Semana Santa de Puente Genil de 2010. Muchas gracias. Y
la villa donde nací tiene una flor por escudo y por bandera el genil. De una cosa estoy seguro, en ella quiero morir y a los pies del Nazareno una eternidad vivir. Hermana y hermanos todos en Cristo, hermano Antonio Liebana, gracias, Señor, porque tú has creado este pueblo sin par, una villa en el genil, con alma de campiñera, de noble estirpe en la lid, junto a morisca frontera. Gracias, Puente Genil, por dar vida y entendimiento a nuestra Cuaresma y Semana Santa. Gracias a la agrupación de cofradías, hermandades y corporaciones bíblicas de nuestro pueblo por brindar a nuestro cuartel, el Arca de la Alianza, la inmensa suerte de alabar públicamente nuestra Semana Mayor. Nuestra otra madre, la que nos dio un día un pecho para querer al terrible y otro para su amantísima Madre Inmaculada. Y tras este alimento maternal, agarrarnos de su tierna mano para llevarnos a esa escuela sencilla de paredes blancas desconchonadas, en donde colgaban y cuelgan las imágenes más benditas y recuerdos más sinceros, y también más de un crucifijo. Gracias a todos mis hermanitos del botellón por haberme regalado sus corazones desde que les conocí. Y a todos y a cada uno de nuestros padres y que encendieron en nosotros la antorcha del amor a nuestro pueblo, sus costumbres y tradiciones, y a todos y cada uno de los padres y madres de este cuartel que nos han arropado con cariño a lo largo de su vida. Padre de la actual floreciente Semana Santa, Perico Rivas, manantero de manantero, Lorenzo Reina, Andrés Bojoyo, José II, Federico Baurre, Paco Álvarez, Benito Reina, Miguel Sala, Manolo Medina, Luis Pozo, Jesús Gálvez Chifarri, Rafa Chacón, Juan Ortega y tantos otros que hicieron y hacen día a día una Semana Santa más grande. Gracias, Juanfe. Este pregón se lo dedicamos íntegramente a nuestro hermano Miguel Reina Reina, manantero ejemplar en el cielo y alma más que nunca de nuestro cuartel. Cuando el ave del invierno repliegue sus frías alas, su ronco canto de hielo no acompañe a la mañana. Cuando los ecos lejanos reverberen en tu alma, la despierten presurosa cual martillo a su campana. Cuando el astro más dorado se cuele por los rincones, torne su rayo más claro y hornee los corazones. Cuando se vista de blanco el pueblo que yo más quiero y refulgente compita con el celeste del cielo. Cuando el río, más alegre, bullicioso y salamero, estruje al barrio, la isla, en un abrazo sincero. Cuando la huerta pontana, de verde, venga a la fiesta con un tocado de plata que regala la ribera. Cuando el abrazo se escancie por la emoción del encuentro y el corazón se te ensanche que no te quepa en el pecho. Cuando se escuchen saetas cantadas con sentimiento a la angustia de una madre presente en un azulejo. Cuando las coplas y cánticos sean nuestro Padre nuestro y la mesa se bendiga con buen vino del terreno.
cuando el alma se desnude en este sagrado templo y algún hermano recite de su puño el mejor verso. Cuando en esta patria chica, reino de nuestros recuerdos, desde la orilla bendita nos visiten nuestros muertos, habrá llegado el domingo de palma.